Viernes 28 de enero en el juego, claro está. Bien, pues si no me recordarán, nos quedamos en que ya estamos nuevamente en el parque. Nita está lastimado de la mano. Nos encontramos aquí con toda la banda, con Yaga-san, con Kucho-san, y Nita, al parecer también anda Nita aquí. Y pues bueno, vamos, ¿qué conversación tienen estos chicos? ¡Arle duro! Yagasaki... no, es decir, Yaga-san, ¿saliste? Yo oso. Como Ego-chan. ¿Ves, Kun? Es mejor no ir fuera. Y detente. No permitiré que me llames Yaga-san. Pues ni modo. Pues ¿cómo quieres que te llamen, Ben? Kono-kun, ¿por qué lo llamaste Yaga-san? Bueno, él dijo que no quería que lo llamara por su apellido, así que pensé que intentaría llamarlo así, pero... Ego-chan. ¿What? ¡Te equivocas! Yogo-chan. ¿Nita le está haciendo bullying? Espera, ¿Nita le está haciendo bullying a alguien? No te voy a responder si sigues con eso. Yogo-chan. Yaga-chan. Detente. Eso fue rápido. Ellos dos estaban entablando un enfrentamiento mientras conversaban. Pude ver que Yagasaki-san sonreía, pero Nita volteó hacia un lado. Sin embargo, tuve la sensación de que las comisuras de su boca estaban ligeramente hacia arriba. ¿Quién hubiera pensado que Nita sería capaz de bromear con alguien? Eso sí es raro. Por alguna razón me sentí un poco molesto. Así que, para tratar de ocultar mi enojo, abrí la boca para hablar. Kono, ¿a poco estás celoso de que Nita bromee con alguien así? ¿Por qué están todos ustedes reunidos aquí? Hay bastantes grupos peligrosos vagando por ahí. Con solo verle la cara,
podrás entender más o menos la razón. No está mal estar con alguien que pueda ser razonable. En otras palabras, estás reuniendo a un grupo de personas que no quieran participar en el juego. Bueno, no es que no quieran participar. Para ser más específico, seríamos un grupo de personas que no quieren andar por los alrededores lastimándose inútilmente. O algo así como personas que solo quieren protegerse. ¿Puedo tomar eso como que ustedes no serían los que harían el primer movimiento para atacar a alguien? Correcto. Bueno, aunque sí podríamos hacer emboscadas. Tenemos que reforzar nuestra alianza, así que en realidad hemos estado buscándote. ¡Ah! ¡Me estaban buscando! Bueno, estaban buscando a Kona. ¿Ah? ¿A mí? Mito-kun dijo que sería tranquilizador tenerte aquí, ¿sabes? Por eso estaba buscándote. Mita recomendó a Kono para ser parte de la banda. Genial. Al mirar a Nita, nuestros ojos se encontraron. Eres un chico muy capaz. ¿En serio? Para ser honesto, Cuando ocurrió aquello, perdí contra Yoshimoto en términos de velocidad y también perdí ante Nita en cuanto a fuerza bruta. Pero tal vez sería mejor mi inferioridad a juicio de alguien más. Al pensar así me sentí alegre. Sentía también como mi boca se relajaba. Espérate, ¿Kona se sonrojó? ¡Ven, está sonrojado! ¿Será de la vergüenza? Creo que sí, ha de ser de la pena. ¿En serio? Creo que siempre vas por el camino correcto. ¿Es así? Y estás bien equilibrado. ¿En qué? Era una pregunta, ¿cómo que en qué está bien equilibrado? Y Cuyo pregunta, ¿en qué? Bueno, parece que Cuyo dijo la pregunta que Kono no se atrevió a decir en voz alta. Y también Yagasaki. ¿En su cara? ¡Equilibrado en su cara! ¿Qué? ¿Es alguna extraña manera? ¿Es alguna extraña forma novedosa de decir guapo? ¿En su cuerpo? ¡Cuyo! ¿Pero qué estás preguntando, mijo? Recuerden que Cuyo es el chico chinito, rubio chino. ¿Mi cuerpo? ¿Cono todavía mi cuerpo? ¿Sus músculos? ¡Cuyo, por Dios! Todo en general. Nita, ¿quién te viera? A ver, ¿cuándo supiste que todo en Kono está equilibrado? Te hagas pendejo, Nita. Por ahí aprovechaste de que Kono se quedó dormido junto a ti y le metiste su mano. No me engañes. Y Cuyo dice... Oh, ya veo. Cuyo, me encantará hacer tu ruta. No sé por qué, siento que me vas a dar buenas sorpresas. Y Yagasaki dice... ¿Por qué estás tan desanimado con esa respuesta? Me das asco. Sí, ¿verdad? Como que no sé, sentí que como que Cuyo hacía estas preguntas como que medio lujurioso, o fue mi mala impresión. Entiendo por qué Yagasaki le dijo esto. Y Cuyo responde,
Escuchar eso de un tipo con esas gafas hace que me duela. Por un momento pensé que Kono-kun podría ser un modelo. Eso es todo. ¿Modelo? Ah, ahora modelo. Cuyo, no sabía que estabas mirando a Kono de esa forma. Y Yagasaki dice... Eres bastante desvergonzado. Las cosas se habían alejado completamente del tema. Al mirar arriba, me encontré a Anita fumando su cigarro. Bueno, no tienes que pensarlo demasiado. No es que tengamos que estar juntos todo el tiempo, como un grupo. ¿En serio? Pensé que tal vez todos querían pasar el rato juntos como en un grupo. No hay necesidad de estar juntos todo el tiempo. Para hacerlo más fácil, podrías pensar que esto es más como una tregua temporal. Todos son libres de actuar conforme a sus propios objetivos. Lo que importa es que todos sean cuidadosos. Si lo somos, podríamos poner resistencia aunque nos enfrentáramos a una cantidad mayor de personas. Además, si actuáramos de la manera como tú dices, con el más débil de nosotros terminaría siendo el sacrificado. Y luego Kuya dice, en general, el estar juntos puede ser más seguro, pero... Falta poner esto. Aquí está Cuyo. O debería de decir los nombres. Para que no se olviden. Recuerden que el que tiene rizos es Cuyo. Y Yagasaki es el chico de lentes con cabello como gris. Yo también estoy de acuerdo en eso. Bueno, en tu caso, moverse como un grupo sería un obstáculo, ¿no? Lo mismo digo de ti, ¿cierto? Parece que todos tienen sus propias cosas que hacer. Así es. Ya veo. Entonces, todos actuarán de manera individual. Pero en el caso de Kono-kun, es diferente. Si pasa algo, no dudes en hacérmelo saber. Y sigo diciendo que como que, no sé ustedes, pero yo siento como que Kuyo tiene un especial interés en Kono desde que se conocen. No sé, algo me lo dice. Así que estoy pensando seriamente de cuando termine la rota de Anita, echarme la de Kuyo. No sé, me llama mucha atención este Kuyo. Tal vez debería hacer eso. Sigamos. Muchas gracias. Y Yagasaki dice... Evidentemente eso es discriminación. Cabeza de fideos. No puede evitarse el trato distintivo, Yaka-chan. Tú no eres nada lindo. ¡Cállate! A Serianita le encanta hacerle bullying a Yaga-san. Yaga-chan. Me gusta cómo se llevan estos dos. Si Nita estaba aquí, significaba que ya estaba unido con ellos. Incluso Yagasaki-san afirmó que Anita me había recomendado para la alianza. Le eché un vistazo a Anita. Estaba apagando su cigarrillo en el cenicero con una cara indiferente. ¿Qué horas? Yo... lo pensé y luego abrí la boca. Déjenme unirme a ustedes, por favor.
No quería influir en tu decisión, pero es por eso guardé silencio. Pero honestamente estoy aliviado de escucharte decir eso. Muchas gracias. Estaba preocupado por mí. Me sentí agradecido por eso. Y eso me hizo sentir que mi decisión no fue un error. ¡A huevo! ¡Somos parte de la banda! Bien, en ese caso, dame tu número de teléfono. Cierto. No tenía sentido unirme a ellos si no puedo ponerme en contacto. Cambié mi mirada para ver a Anita, abriendo su teléfono también. Vamos a tener el número de teléfono de Anita. Una desconcertante sensación de felicidad surgió dentro de mí cuando vi eso. Cuando me di cuenta de lo que estaba pensando, me pregunté por qué me sentía así. Estás empezando, love, Anita, Kono. Ya está empezando a caer. No era nada en especial. Solo quería ser amigo de Anita. ¿Y por qué te sonrojas, mijo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué sentí ese impulso tan infantil? Sin importar qué tanto lo pensara, no podía descubrir nada. Yo te puedo decir, Kono, simplemente creo que ya te estás enamorando de Anita. Así de simple. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, chicas. Qué padre, nos hemos unido a una banda y ya no vamos a tener que estar exponiendo al peligro, estando aquí solitos en este juego descarriado. Que dudo que realmente den los 50 millones de yenes, pero bueno. En fin, pues lo dejamos hasta aquí. Antes que nada quería comentarles algo. Hay un juego, un nuevo juego que me descargué ayer, que se llama Slow Damage. Es juego de Nitro Blue Chiral, los creadores de Dramatical Murder, The Lament of John the Boy, de Togai no Nochi. Son los mismos creadores y ese juego es el nuevo. Salió en febrero de este año y ya lo tengo al fin. Fue todo un chorro instalarlo, pero bueno, lo logré. Se ve prometedor, pero no sé si les gustaría que lo tradujera. Pero si quieren que lo traduzca, estaba pensando en intercalarlo con Dramatical Murder. Es decir, traduciendo Dramatical Murder y Slow Damage. Eso haría que ralentizara nuevamente la traducción de Dramatical Murder Reconnect. No habría ningún problema, pero yo quiero saber si esperan ese juego, si no, ¿para qué me esfuerzo, no? Y yo mejor juego el juego yo sola, sin traducirlo ni nada, ya me doy lo juego. Pero quisiera saber si están interesados en que traduzca el juego de Slope Damage. Así que díganmelo ahí en los comentarios, ahí estaría esperando las respuestas. Y bueno, eso ya sería todo, ahora sí me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!